Bienvenidos a un programa más de Palabra de Mujer. Hoy tenemos con nosotros a una mujer muy interesante, una invitada que nos eh, visita desde México, Ann Moxie, de origen argentino, una maestra de yoga, tanatóloga, además especialista en el tema de adicciones, con un amplio don, trabajo en, en cárceles, en intervención en cárceles durante durante 10 años y ha desarrollado un, un programa muy interesante en el que trabaja con la transformación a través del yoga en un modelo que se llama Parinama Yoga. Contanos un poquito, Ann, sobre, sí. sobre tu historia, sobre cómo llegaste a eso tan completo que sos y que haces. Y bueno, bienvenida a este espacio. Es un, una alegría tenerte acá. Es un honor sí. que me hayas invitado. Muchas gracias. Um, Parinama quiere decir uh, transformación. Y eh, su visión en Tantra, en Tantra Yoga, que es la, parte, digamos, la última parte filosófica de la India, que es lo más sofisticado del pensamiento eh, que, que ha producido la India, que se parece más a la ciencia cuántica nuestra actual, uh -huh. que llegamos al mismo lugar a través de la ciencia cuántica, a donde ellos llegaron a través de la meditación y las prácticas de la India, um, es uh, Pari, quiere decir abrazar contener y nama quiere decir ofrendar. Entonces, um, la idea es realmente integrar todas las partes de tu vida sin negar ninguna de ellas, que es la negación, como sabemos, es una parte muy importante en, el, en las adicciones, ¿no? que el, el adicto no cree que tiene un problema, no se puede ver a sí mismo, llega un punto en que no tiene autoobservación. Um, y empieza con una serie de negaciones, que es lo más difícil cuando se trata de llevarlos a, un, a, un, a una rehabilitación. Eh, es la parte más difícil de la rehabilitación, es la que más cuesta romper la negación del adicto. Entonces, um, esto de Pari es realmente uh, aceptar e integrar esa parte que no me gusta de mí misma o esa parte que no quiero reconocer, uh -huh. integrarla finalmente, porque eso es parte de la verdad de quién eres. Y nama es ofrendar, es saber que estamos todos en un proceso, en una gran escuela, que es este planeta y es uh -huh. estar en esta capsulita, en uh -huh. este cuerpo, somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Y que mientras lo estamos y tenemos esta bendición de tener esta vida en esta capsulita, que es nuestro cuerpo, pues estamos para eso, justamente. Es uh, ofrendar lo mejor que tienes. Y decimos, sí, pero yo no sé hacer nada o quién se puede interesar. Siempre hay algo. No hay nadie exactamente igual que tú. No hay nadie con uh, tu forma de decir o hacer las cosas. Cada quien tiene algo que aportar. No necesitamos ser eh, Michelangelo ¿no? para realmente lanzarnos a esta vorágine que tenemos también, la adicción a la fama, que es otro disparate más. Um, realmente puedes dar tu contribución, quizá tu creatividad hoy. ...sea tu ofrenda, el poder ofrendar a tus hijos... ...una comida diferente a lo que le has estado sirviendo... ...hace un mes en casa, que ya están todos hartos de comer... ...no sé, acá uno, uno de los platillos más ricos... ...es el arroz con frijoles, con, ¿cómo le dicen acá? El gallo pinto. Sí, muy rico, uh -huh. um, pero quizás ya estén todos hartos de lo mismo... ¿no? ...entonces ver que, eh, cómo podemos... ¿no? Eh, eh, ...contactar esa creatividad que uh -huh. somos y vivir desde ese lugar más um, fluidamente. Sí, sí, y en el abordaje que vos propones, digamos, desde este enfoque del Parinama, eh, ¿cuál es la diferencia de una práctica tradicional de yoga de lo que vos estás proponiendo a la hora de buscar transformación? ¿Cuáles son los puntos claves en, el, en la manera del de, de trabajo personal? Sí, uh -huh. um, como decimos en adicciones, sí. uh, de la que sea, no, neces no necesariamente tiene que ser una adicción a sustancias, puede ser una adicción al mal humor, uh -huh. a la perfección, a la adrenalina. Eh, esa, esa adicción lo que está haciendo es uh, ponerte en un lugar eh, donde no tienes libertad. La adicción justamente te lleva a la cárcel, literal, ya sea que llegues o no a la cárcel física, sí. te meten en una cárcel de la que sigues consumiendo para más o menos librar el día. Cuando ya llega un punto en que ya está avanzada la adicción y donde tu voluntad ha sido secuestrada. Entonces, decirle al adicto que diga no a las drogas es un verdadero disparate. Toda esa campaña que hubo de di no a las drogas, bueno, no, no sirvió absolutamente nada. Para empezar, el inconsciente no entiende la negación. El, uh -huh. la, las negativas, di no, no lo entiende tu inconsciente. Uh -huh. Y um, al contrario, hay que decir, digamos sí a la vida. Acá hay una expresión maravillosa, ¿no? Pura vida. Bueno, es una maravilla. Quizá por eso Costa Rica esté tan bien en, en comparación a otros lugares, ¿no? Donde tenemos problemas mucho más serios, ¿no? De adicciones. Pero bueno, esa adicción es una especie de cárcel, y lo que intentamos, o intento con, con Parinama, y gracias al apoyo que he recibido de otros maestros, de todas las diferentes escuelas de yoga, um, llevándolo a cárceles, hemos desarrollado una, una forma de yoga que incluye todos los diferentes caminos, todo lo que sí funciona, lo usamos. Porque en cuando se trata de adicciones, lo que funcione, sí. si para la persona es irse de peregrinaje a la India o a algún lugar en la naturaleza y quedarse como esas prácticas tan bonitas ¿no? del pasado eh, indígena de América Latina, mm. ¿no? de, en, en, en prácticas muy conectadas a la tierra, de contemplación. de contemplación y demás, si eso es lo que te funciona, úsalo. Pero eh, no te quedes en esa cárcel del lugar asfixiante, el lugar de nada de creatividad. Uh -huh. Repetición de lo mismo, porque el uh -huh. adicto nomás repite, es como un disco rayado. Me siento mal, me tomo el whisky. Me siento estresado, me fumo la bache de marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y así es como nunca pasa a esa otra parte de la creatividad que tiene, pero que mientras está en el disco rayado no lo va a poder eh, accesar sí, sí. y por el otro lado decimos sí, pero eh, hubieron gente muy creativas que estaban realmente o muy drogados <laughs> o muy alcoholizados uh -huh. como tenemos ¿no? muchos Baudelaire para empezar, bueno, pero eh, es decir, hay muchos casos, entonces eso no es una contradicción el problema es que quizá Baudelaire y los eh, de tantos otros genios que han habido, que bajo las influencias de estas sustancias, podrían quizá haber dado mucho más, uh -huh. pero se quedaron, porque bajo la influencia de una sustancia, van a creer que son, están siendo mucho más geniales de lo que realmente son, sí. por la misma euforia que crean ¿no? Algun, algunos tipos de de sustancias. Entonces, ¿qué es lo que identifica específicamente Parinama como yoga? Es, usamos todo lo que ha funcionado de las diferentes escuelas de yoga. Y Engar Yoga tiene las posturas restaurativas que las usamos muchísimo. Uso, uso de Vini Yoga toda esa conexión con la respiración tan bonita que hacen. De Donna Fari, que ha sido una influencia. Mi primer teacher training lo tomé con ella y es todo lo de la respiración cómo usar la respiración, cómo diagnosticar los problemas de respiración, porque ni siquiera sabemos respirar y después pretendemos andar libres por la vida si ni siquiera estamos con la libertad de la respiración. Entonces, todo eso lo uso. También lo que, por ejemplo, si es para prevención de adicciones en adolescentes, un camino como el Ashtangi, el mal nombrado Ashtangi, que en realidad es Vinyasa Yoga o de Yoga Dinámico, eh, sería lo ideal para ese tipo de población. Eh, cortamos ¿no? el, el material o la, eh, la tela según el tipo de población que estamos uh -huh. eh, atendiendo. Entonces uh, es increíble ¿no? esa riqueza que tiene el yoga, que tiene como para todos los gustos, los sabores, y si hay gente muy lesionada, que es como llegan a rehabilitación, yo trabajé dos años en una clínica muy conocida en México, Montefénix, y bueno... Llega desde el, que el adolescente que se fue a hacer el viaje de Peyote para ver qué iba a hacer con su vida y si había una conexión con uh, el mezcalito y demás. Los que han leído algo de Castañeda me, me entenderán. Um, que lastimosamente se quedó en el viaje porque tenía genes de esquizofrenia en la familia y se las activó con el, eh, el, la sustancia psicótico mimético, es decir, que da una, un brote psicótico, básicamente, uh -huh. um, un gen dormido hasta ese momento lo activa. Y es muy difícil, a veces sí se puede bajar a la persona eventualmente, ¿no? pero muchas veces se quedan ya en psiquiátrico de por vida, eh, una, una persona joven con toda la vida por delante. Que iba en búsqueda de una experiencia espiritual, pero que se quedó en el viaje porque muchas veces en las familias adictas hay muchos secretos. Los uh -huh. secretos familiares son lo peor, son bombas atómicas que literalmente en algún mom momento van a detonar. Y si no detonan, igual están, están, están provocando una energía muy negativa en la familia. Claro. Porque no hay honestidad. Uh -huh. Y la base del yoga es sat, es honestidad entonces en la adicción es una, es, un, es una gran mentira de principio a fin porque me estoy, me estoy auto engañando de que estoy perfectamente bien yo esto lo controlo yo sé hasta cuándo etcétera etcétera que en realidad con el tiempo puede no siempre puede terminar en una situación muy crítica ¿no? Claro. Sí. entonces y también en, 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 en rehabilitación llegan muy dañados. ¿no? alcohólicos, uh -huh. que son a veces aún una, una droga legal puede ser tan eh, negativa. no Está clasificado el alcohol junto con el crack y junto con el tabaquismo como las más adictivas y las que más daño hacen también socialmente. ¿no? Uh -huh. El tabaco más o menos a nivel social ya lo hemos coartado mucho pero es, muy, es una de las más adictivas. El Dejar de fumar es una de las más difíciles sí. que hay, porque te agarra por dos lados. Eh, hay neuroquímicos que suben y otras que bajan. Y el tabaco te agarra por las dos, sube y baja. Hay gente que los estimula y otros que los calman. Uh -huh. la, la misma dinámica es muy difícil porque te agarra por los dos lados. ¿no? Sí, en el tema de las adicciones es, es un tema gigante en realidad. Porque es gigante, sí. Si, si hablamos de las adicciones a, a efectos, digamos, a, a drogas que nos provocan un estado alterado, pensamos también en, en que muchas veces no solamente es llenando un vacío, sino buscando o siguiendo un camino de una búsqueda de trascender, que creo que es el caso, como decías, de muchos artistas y genios de, de la historia que, que hicieron un gran aporte y tal vez podrían haber hecho otros muchos aportes y su búsqueda era una búsqueda de, de abrir el horizonte, ¿verdad? De, de tener expansión. Y en el yoga buscamos eso, buscamos tener esa expansión, esa apertura, esa capacidad de asomarnos de tantas formas sin que necesariamente tenga que haber una sustancia en el caso en el que la persona ya usó una sustancia para buscar ese mundo de expansión y creatividad y de nuevos horizontes lo que pasa muchas veces es que se sustituye una adicción por otra y entonces dejan de, de consumir una cualquier sustancia pero ahora están consumiendo un producto psiquiátrico por ejemplo una, un medicamento psiquiátrico para un estado que le dejó Claro. yo no estoy contra la medicación si hay que medicar hay que medicar hay casos de, decir, de, de depresión que hay que medicar sí. um, o, o a, algunos otros cuadros pero eh, eh, muy sucintamente cómo es que una droga tiene el efecto que tiene sobre nuestro cerebro Ajá. para empezar si el cerebro tiene una barrera que no deja entrar claro. químicos de afuera. ¿Cómo es entonces posible? Sí. Y es porque ya tenemos químicos en el cerebro mm. muy parecidos a lo que hay acá afuera, mm -hmm. en el mundo externo. Por eso los Upanishads, que son un, una, una escritura muy importante de la India, dicen lo que es afuera es adentro, lo que es adentro es afuera. Sí. Es tal cual, porque todo está unido. Uh -huh. Lo que pasa es que esos químicos de afuera ya los tienes adentro y el cerebro muchas veces confunde el químico de afuera con el que ya tienes, uh -huh. manda a destruir la que ya tienes, la, eh, por ejemplo, endorfina, que es la morfina natural que ya tienes, manda a destruir endorfina porque me la estoy metiendo de afuera, o heroína o lo que sea, una de las, los opioides, y, uh, y entonces ya quedas enganchado con el opioide de afuera. Y ya sin eso no puedes vivir. Y sin eso no puedes ni siquiera funcionar mínimamente. Llega un punto en que es lo necesario para llegar a mañana. ¿no? Donde realmente es muy serio, donde literalmente no hay voluntad posible. Uh -huh. um, entonces, uh, eso por un lado. Y por el otro, eh, nomás eh, muy, muy, uh, muy brevemente, cómo el yoga eh, produce una cantidad de químicos que al final, cuando entras a Shavasana, al final de la práctica de yoga, a la, a la postura de relajación eh, profunda, uh -huh. um, Realmente todo el mundo en una clase de yoga los ves y salen como que a, a regañadientes casi. Sí. A regañadientes les dice, "Bueno, ahora ya vamos a ir terminando, respiren más profundo, etcétera" y casi a regañadientes los ves salir porque se están sintiendo riquísimo. ¿Por qué? Porque durante la práctica de yoga has liberado cantidades increíbles uh -huh. que ya se han estudiado. Sí. Por ejemplo, la vela y la pariente de la vela, la que yo uso más porque la vela te puede hacer daño a las, a las cervicales, no sé. la Viparita Carani, que uh -huh. es esa L, ya sea en paré o en, en uh, sin paré, eh, provoca, produce una cantidad increíble de serotonina. Que, ¿Cuál es la serotonina? La que usaron la generación de Prozac, de todos esos medicamentos de Prozac y similares. Ahora hay otras mucho más, uh -huh. eh, mu más eh, eh, sofisticadas. Pero todas esas eran, eh, ¿cómo trabajaban en el cerebro? Bloqueaban la recaptura de serotonina en el cerebro para que hubiera más circulando en el cerebro. Uh -huh. Porque cuanto más serotonina, probablemente estés de mejor humor. No siempre, porque cada quien es diferente. Uh -huh. Pero en general, esa es la regla. Entonces, en la práctica de yoga, hay ciertas posturas que producen más de ciertos químicos. Y esos son los que de cajón. Eh, sí. Metemos en una clase de parina yoga uh -huh, Siempre uh -huh. deberían estar. ¿no? Sí, algunas posturas, algunas respiraciones y algunas prácticas internas que pueden facilitar, como decís vos, es, es necesario en muchos casos, a nivel de química cerebral, dar un apoyo de algo que viene de afuera, de una pastilla, digamos, ¿verdad? De algo químico. Pero es, es posible ir eh, midiendo la dosis, ir soltando y recuperando libertad gracias a lo que estás generando por tu propia cuenta. Claro, práctica, si es muy ¿verdad? crítico, si es muy crítico, uh -huh. ni modo. Pero si no, probemos primero con el yoga, a ver, sí. con el yoga. O específico. acompañemos con el yoga para que pueda haber claro. más equilibrio entre, entre claro. las, lo que necesitamos ingerir y lo que necesitamos producir por nuestra propia cuenta. Claro. Eso hablando de las adicciones de ese tipo, digamos. Pero luego tenemos todo ese otro tipo de adicciones que son tantas en nuestra sociedad donde somos... Adictos al consumo, a, de lo que sea, ¿verdad? Al, al trabajo, a todas esas partes de la vida donde nuevamente hay una sensación de vacío y hay una necesidad de algo distinto y mantenemos un patrón del que a veces ni siquiera somos conscientes, como, como decías antes, que la, el primer paso para el adicto es reconocer que tiene la adicción. Claro. Y entonces es todavía más grande posiblemente asumir que hay una adicción, porque no estás haciendo algo que la sociedad cuestione, si digamos que tu adicción es el consumismo, por, por poner Exacto, un ejemplo. Exactamente, uh -huh. sí. O el estrés, la adicción al estrés. La adicción, yo viví eh, casi 30 años con una adicción terrible a la adrenalina, uh -huh. donde literal yo trabajé en prensa muchos años, fui directora de, de América Latina para Reuters TV, imagínate, uh -huh. con base en Río de Janeiro y con golpes militares, es decir, teniendo que salir en tres horas al aeropuerto porque había un golpe de estado en Haití, es decir, realmente un nivel de estrés muy muy alto uh -huh. y me volví adicta a ese estrés luego no podía no sentía que mi vida realmente tuviera ninguna importancia si no estaba frontline ¿no? es decir con los balazos los, uh -huh. los gases lacrimógenos y demás entonces eso se, puede ser el hombre de negocios ¿no? Esa, ese, ese nivel ¿no? de estrés a la que uno uh -huh. se acostumbra pero que es la receta de desastre uh -huh. porque es el estrés crónico, el que mata. El que mata es el estrés crónico. Entonces, ¿qué hacemos con el estrés? El estrés o oh, sales a, a pegar eh, tiros, a, a matar mosquitos a los balazos, sí. ¿no? que no es lo más inteligente, o te pones repelente. ¿Y cuál es el repelente? Es el manejo de estrés. Tienes que saber manejar tu estrés. Y si estás trabajando 80 horas a la semana, pues programarte masaje, una clase de yoga que te haga bien, ir a caminar en la naturaleza, jugar con los niños, jugar con tu mascota, lo que sea. Pero programar, darte cuenta de que estás viviendo en esos niveles y ver, hay ciertas cosas básicas que deberían estar sucediendo en tu vida. Un espacio para ti mismo o para ti misma, como mujer, que es ¿no? multitasking, estamos haciendo 20 mil millones de cosas al mismo tiempo, ¿no? estamos también programando un espacio para estar a solas, para estar con nuestra respiración, meditando, intentando estar con más conexión hacia nuestra propia verdad. Muchas veces ni siquiera, ni siquiera entran en los planes. O de golpe quiero el fin de semana sentarme a meditar y tengo tanto wiri wiri en el, en el, en el, en el no decir el town, bla 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 de la mente que no me, que no me aguanto. No sí. es una cosa que se pueda hacer de fin de semana. Estas prácticas son diarias y son acumulativas. Sí. De golpe miras hacia atrás y ni te reconoces. Sí. No te reconoces. Y parece increíble, pero para la mayoría de la gente, vos le decís. Eh, bueno vamos a empezar con una práctica de cinco minutos de meditación al día. nada más le voy a pedir que cinco minutos todos los días para que tenga su pausa para volver a conectar consigo mismo. N nada complicado y la gente puede llegar y decirte no no pude sacar cinco minutos ah, cada sí, día no, es, es... porque hay una adicción a mantener sí, una forma de sí, llevar sí, sí. el día y es, es tal vez esa tendencia con la que más cuesta cortar. El tipo de adicciones que no son solamente las que están condenadas o, o cuestionadas por la sociedad, sino las, la, las del ritmo de vida de esta época Exacto. en la que... Y eso que es estamos. lo que uso en Parinama, uh -huh. justamente. Una parte de Parinama, del yoga que enseño, es lentificar. Lentificar uh -huh. los movimientos, hacerlos. cuanto más lento hacen las cosas, sí. más conciencia hay. Mm. Christine Caldwell, que es una de las genias, así Max, ¿no? mi heroína, de um, uh, Boulder University en Colorado, ella es la directora del de Departamento de Psicología Somática y Medicina Somática, y ella eh, básicamente dice lo, lo, lo mismo, dice. Uh, si uh, realmente consumiéramos, comiéramos ese primer chocolate de la caja de chocolates que te acaban de regalar en conciencia plena, en presencia total, te sería imposible comerte toda la caja uh -huh. de chocolates de una sola sentada, que suele suceder con comedores compulsivos y quizá con muchos de nosotros, uh -huh. ¿verdad? Entonces, uh -huh. presencia. ¿Y cómo haces eso? Lentificar las cosas. Porque estamos en una especie de vorágine todos. Sí. Hasta en el yoga a veces sí. empezamos a acelerar la práctica. No nos damos cuenta siquiera cómo estamos eh, sí. respirando. La respiración como el nexo entre cuerpo y mente, pues tenerla súper, súper, súper observada y completamente um, contenida. ¿no? Es decir, que realmente es un proceso que está sucediendo como un oleaje. De mar, yo uso mucho eso de surfear la ola. Surfear la ola, ok, en este momento estoy acá arriba, qué maravilla estoy en este programa con ustedes en Costa Rica, estoy uh -huh. feliz. Pero quizá llegando a México haya una bajada, ¿no? es decir, me toque una, una cantidad de cosas difíciles que tenga que atender. Entonces, eso estamos todos en la misma. No es que los famosos ¿no? o los, la tengan más eh, fácil, todos tenemos este, este oleaje. El poder estar ahí en conciencia plena, es lo que hace que la experiencia de tu ser y la experiencia de tu experiencia de vida se te haga tanto más presente y tengas esos, esas conexiones aquí y ahora con lo que esté sucediendo, con esa verdad, esa, esa conexión con tu ser, en vez de estar en el hacer. Hago, 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 pero al fin y al cabo estoy completamente fuera de contacto conmigo mismo. ¿no? Sí. En vez de conectar con el ser, el puro ser. Uh -huh. Sí, es todo un reto para la sociedad actual en este momento sí. y es algo que necesitamos recordar porque realmente sí. es algo que ha estado con nosotros y la época en la que estamos nos ha alejado de eso porque además nos eh, incrementa mucho esa tendencia con las exigencias de afuera. Exacto. Entonces es todo un reto abrir ese tiempo para poder estar con, con nosotros y y hacer algo como lo que estás proponiendo, ¿verdad? Sí. Que, que es y hacerlo muy hermoso. también con otros, porque el otro es el ser también. La naturaleza es uh -huh. el ser. Y si eh, el granito de arena, ¿no? Que nos pide el yoga. El yoga es realmente un camino de dar, de ofrendar. Por eso eso de pari abrazo nama ofrenda porque es una ofrenda permanente, no uh -huh. hacer de tu vida una ofrenda para los demás. Estar sí. al servicio de los demás es la forma más fácil de estar en, en una en una, en un contento permanente, claro. Porque cuanto más das más recibes. Sí. Pari nama yoga <laughs> abrazando abrazando sí abrazando para ofrendar y ofrendando. para ofrendar sí. y al final la vida es eso. Nos da constantemente una ofrenda y y podemos abrazar lo que nos ofrece si tenemos la pausa para poder degustarlo. Exacto. Solamente así podemos eh, sacar el jugo de la experiencia. Exactamente, porque Muchas... el sabor de la vida no lo vas a poder sentir si estás a mil kilómetros por hora. Así es. Muchas gracias, Anne, por acompañarnos. Espero que podamos volver a contar con tu presencia Muchísimas en el gracias. programa y en este país. Es un honor <laughs> es estar un placer acá. tenerte Muchas acá. Sí. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa.